De manera aleatoria durante el mes de septiembre, el sistema penitenciario de Baja California implementó operativos de revisión en los centros de reinserción social de El Hongo 1, El Hongo 2, Tijuana y Ensenada. Esto con el objetivo de preservar la paz, el orden y salvaguardar la integridad de los internos. Durante un periodo de 5 días, realizaron dichas revisiones elementos de la Policía Estatal de Seguridad y Custodia Penitenciaria y la Unidad Canina de la Corporación, además de elementos de la Policía Estatal Preventiva, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Se revisó a detalle cada uno de los edificios, pasillos, naves industriales y cocinas, en las cuales no se localizó ningún tipo de droga, ni objetos prohibidos que pusieran en peligro la integridad de los internos o personal de la institución. Durante los operativos observaron en algunas celdas situaciones mínimas que van en contra del reglamento, las cuales en ese momento se hicieron del conocimiento a los internos. Los operativos se hicieron con respeto a los derechos humanos de los internos, donde para dar fe de la legalidad de los hechos, se encontraban presentes agentes del Ministerio Público del Fuero Federal y Común para constatar la inspección. Con imágenes de Israel García, informó para Radio Patrulla TV, Miguel Galindo.